están yo soy ricardo kirato kamoto de case in consultores y esto es case in knowledge el día de hoy pues estamos aquí eh, con un en una sesión del día de hoy que es la de diálogo con expertos diálogo con expertos y nos va a dar muchísimo gusto eh, platicar con ustedes sobre un tema que es sumamente interesante y tiene que ver con eh, la resiliencia a lo mejor es una palabra que muchos de ustedes han escuchado resiliencia Resilience en inglés, eh, en particular eh, en el tema de manufactura, que la resiliencia es como pues una capacidad de aguantar, ¿no? pero tiene varias maneras de verlo. Pero ya hoy eh, Raúl nos vará, nos dará una mejor definición de qué es todo eso. Entonces hoy queremos hablar sobre básicamente el impacto y la capacidad de respuesta y la resiliencia que tiene la manufactura y la cadena de suministro, el supply chain, en todo esto que sigue siendo pues, la crisis, ¿no? la pandemia del COVID-19. Espero que puedan ustedes ver ya también en la pantalla a nuestro invitado del día de hoy, a Raúl Huerta, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Raúl, por estar aquí con nosotros. Raúl Huerta, eh, pues tiene más de 30 así como lo venta, joven, ¿no? Pero tiene más de 30 años de experiencia como director de empresas, tanto de cadena de suministro, de supply chain, como empresas de operaciones, logística y dirección general también en varias de las empresas. Este, Raúl es eh, mexicano, ¿no? Raúl Huerta Esquetino es mexicano y es ingeniero mecánico por la Universidad La Salle en la Ciudad de México. Tiene una maestría en Administración de Empresas por la Universidad La Salle en la Ciudad de México y también tiene la maestría o la alta dirección, lo que se conoce en el, en el medio de nosotros como el AD2 del IPADE, que esto es un mérito muy importante. Tiene el AD2 del IPADE, del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas aquí en México, para quienes nos están sincronizando y escuchando fuera de México y como ya lo mencionamos, pues tiene más de 30 años de experiencia en niveles de alta dirección y de dirección general en las áreas de supply chain, en las áreas de manufactura, operaciones logística y dirección general en diversas organizaciones. Podemos mencionar algunas de las empresas de su experiencia. Lo puedo decir porque así está en su currículum, no no no, no me malinterpreten, pero en Ford Motor Company, en Kellogg's, muy bien. También en DHL y en José Cuervo, así como también en, eh, en una empresa de transportación, es, es GW, pero por ahí después me, me, me corriges. Muy bien. Pero bueno, muy, mucha experiencia. Este, no, de hecho, nos conocimos en, en, en una organización, pues, icónica de México, ¿no? Que es, este, es Cuervo. Y... Eh, nos va, no, actualmente, pues es, 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 es consultor, es consejero de diferentes empresas en las áreas de planeación estratégica, presupuesto, institucionalización, evidentemente coaching de alta dirección, muy ejecutivo, operaciones, cadena de suministro y logística. Y bueno, pues al menos, este, todavía está muy largo su currículum, pero. Pues bueno, vamos a dejarla por ahí, mi queridísimo Raúl. Y bueno, pues darle la bienvenida a Raúl el día de hoy y agradecerle de todo corazón. Tenemos una sesión súper importante hoy y eh, pues que se tome el tiempo de compartir con nosotros un tema tan importante como es la resiliencia en la manufactura y la cadena de suministro en la crisis que todavía vivimos del COVID-19. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Gracias este, buenas tardes. Gracias, este, Ricardo, por esa presentación. Gracias también a tu equipo por el apoyo para poder estar aquí. Y espero que esto pueda ser productivo para nuestro auditorio. Les agradezco mucho a quienes ya están conectados y seguiremos esperando más gente para poder compartir para decir, experiencias, conocimiento y ver en qué podemos ayudar en este, en este asunto de la resiliencia en la manufactura y en, en su chain durante el COVID-19, que no ha dejado de ser. Y sigue siendo. Sí, no, y es un, a veces no, porque nos ganan las noticias ¿eh? de todos lados. Y no, no nos damos cuenta que de repente suben los productos de precio y de repente a las siguientes dos, tres semanas bajan un poquito y luego suben. Y pues tiene también que ver con, con esta disrupción que ha habido en las diferentes cadenas de suministro en todo el mundo. No digo, lo digo nada más como comentario para abrir un poquito el sabor de boca, pero las pe empresas mexicanas o de otros países que tienen que exportar hoy se dan cuenta de cómo han subido los fletes y han subido un chorro de cosas uh -huh. derivados de toda esta pues, uh -huh. ruptura que hubo o del de, fenómeno del cual queremos hablar con mayor detalle hoy con, este, con Raúl Huerta Esquetino. Pues entonces, pues para empezar a, a una primera pregunta eh, básica, ¿no? ¿Nos podrías dar una semblanza de la crisis del COVID-19 y su impacto en la manufactura y en las cadenas de suministro, Raúl? Sí, Ricardo, con gusto. Mira, eh, pues la crisis del COVID, como todos sabemos, se origina a partir de febrero del año pasado, cuando en Wuhan inicia todo este asunto. No voy a dar detalles de ese tipo, ya los conocen. Pero lo que quisiera empezar a, ahora sí que abrir tema y a tocar es: entramos primero a una situación local de un país después se fue hacia Europa, entramos en una situación ya más regional, luego vino América, y ya finalmente entramos en una crisis global. En este caso fue de la pandemia, y posteriormente, o casi al paralelo, fue afectando a lo que fue la cadena de suministro y la manufactura. ¿De qué se debe esto? Ya ampliaré más hacia adelante, depende de las preguntas, este, porque las cadenas de suministro hoy en día están muy estructuradas, en algunos casos muy rigidizadas son poco flexibles y son globales también desde los 80 se empezó a globalizar, a globalizar el mundo, perdón, y eso ha creado pues una muy buena este manejo de masa crítica, un muy buen manejo de costos, de oportunidades, pero a su vez en la crisis nos afectó mucho. ¿Qué otra cosa sucedió? La cantidad de negocios se vio afectada, ¿sí? Y hubo que sacar nuevas reglas, yo le llamaría de juego, ¿qué reglas fueron? Pues el home office que nos forzó el ver cómo proteger a los colaboradores en el sitio de lugar, principalmente en las operaciones de manufactura y de logística, donde necesitas gente, no puedes operar a menos de que sean planes automáticas o series automáticos, que son pocos en el mundo, no puedes operar eso. Entonces, todo eso vino a contribuir a la crisis que ya teníamos. En algunos casos se ha visto de que nadie podíamos prever lo que pasó, es un hecho. Digo, si alguien lo pudo hacer, ojalá lo hubiera hecho. Esto fue creándose y fue siendo exponencial. De tal manera que el impacto fue magnificado a través del tiempo. ¿Qué pasó también con los negocios? Pues el flujo. Dicen en inglés que cash is king. ¿sí? Se vio también que los negocios, en general, familias, el 70% en el planeta, tenían un flujo para 3, 4 semanas, pero no para 3, 4 meses, un año, Dios sabe cuánto más vaya a pasar. Pero aquí la buena noticia es que a pesar de todo lo que se dio. No dejo de decir que hubo cosas muy, muy penosas, tanto primero en pérdida de vidas, luego en pérdida de empresas, pero se está continuando, se está tomando camino. ¿Y cómo se está tomando camino? Pues primero garantizando el flujo, protegiendo a proveedores, ¿sí? protegiendo tus operaciones y viendo cómo surtir mejor a consumidores o más rápido. Entro un poquito al tema de la resiliencia, que va a ser el tema principal. Bueno, fue como adaptar la manufactura, las cadenas de suministro, todas sus partes para poder responder más rápido. Hay un término que se llama visibilidad que se volvió muy, se volvió clave. Ya era clave y se volvió clave para incrementar esa resiliencia. ¿Cómo? Pues obteniendo datos para poder hacia atrás responder más rápido. Y finalmente eh, tenemos varias experiencias. Mi experiencia por lógica no es la única, ¿sí? Seguramente aquí en el público habrá quien más tenga otras experiencias, pero pues hay cuestiones que iré comentando en la plática de cómo algunos cambios se crearon, algunos cambios potenciales se quedaron como cambios para siempre, entre comillas, porque aún no hemos salido de la crisis, entonces se está aprendiendo cómo manejarla, se está teniendo ahorita también, digamos, eh, elementos, conocimiento para futuras crisis, porque ya nos dimos cuenta que. Puede ser un virus, puede ser este, cuestión ambiental, de clima. Ya hoy en día hay muchas más cosas que afectan la vida diaria y, por consiguiente, a la cadena de suministro. Y, y hay que ver también, decir, simplemente, quienes nos están escuchando, eh, si todos entienden lo que es la cadena de suministro, porque muchos que están nos escuchan hablan de calidad, ¿no? pero eso a veces se limita únicamente a una, una operación, uh -huh. ¿verdad? Este, pero cuando ya estás hablando de una cadena de suministro estás hablando de la administración de las operaciones de todas las diferentes unidades de negocio que tienen que entrar, pues, de, para que lo que tú haces le llegue a alguien ¿no? e inclusive uh -huh. la pueda consumir. Estoy en lo correcto, Raúl? Sí, aquí voy a ampliar un poquito lo que comentas de manera básica para dar idea o dar contexto. Uh -huh. Una cadena de suministro tiene tres partes. Principales. Es el abastecimiento, la manufactura y la logística. El abastecimiento, llámese la productoría, la manufactura, por lógica, son las plantas y toda la logística que puede haber desde centros de distribución, hoy en día última milla, todo lo que lleve. Y alrededor lleva, obviamente, la parte de calidad, lleva todo lo que es innovación, lleva todo lo que es manejo de la demanda, este programación de demanda o administración de demanda, administración de producción. Y por consiguiente también lleva soporte financiero para costos, soporte de recursos humanos o talento humano para poder llevar a cabo toda la función. En resumen, es todo lo que compramos para producir, para surtir y para vender. Otras cadenas de suministro pueden ser un poquito más eh, sencillas, aunque no estoy diciendo que sean sencillas de manejar, porque solo tengan la compra de un bien y su distribución. Pero pues digamos que ese es el tipo de cadena de suministro que en general podemos trabajar. Muy bien, sí, muchas gracias Raúl, sí, porque a veces la gente no, 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 no entendemos lo, lo complicado que viene siendo el hablar ya de una cadena de suministro, pues grandota, ¿no? Y si tú habías calculado un costo en proveeduría y te sube el 50% o un servicio de fletes o un servicio de transporte, o aunque lo puedas pagar, pero no hay quien te lo mueva, porque pues no hay choferes, no hay esto, no hay el otro, o no te dejan pasar la frontera, lo que sea. Uh -huh se vuelve un problema bien complejo, ¿no? Y en términos de oferta y demanda, pues te puede subir el precio, ¿no? Y si manejas producto perecedero, pues si se te queda en el camión, ahí se, ahí perdiste, se perdió, pues perdiste, este, pues el seguro te pagará, pero ahí perdiste. Entonces hay ese tipo de, de situaciones. ¿Cómo se desarrolla la crisis en la manufactura y la bueno. cadena de suministro en particular? Ok, mira, este, venimos de un mundo o estamos en un mundo globalizado. Yo diría que en su mayor parte, sí. Entonces, como lo comenté al principio, al ir creciendo la crisis de local a regional a global, impacta todas las operaciones, impacta a todas las compañías, impacta al planeta en general. Algunos vivieron así para hacerlo un poquito más aterrizado, que faltó papel de baño, que faltó agua, sí, porque la gente entró en pánico las cadenas de suministro de ese tipo de empresas se vieron estresadas desde un principio para poder reabastecer. Otra cosa fue medicamentos, ¿sí? eh, todos los supplies para la cuestión de mascarillas, este, para, médic para los médicos para poder ejercer su función. Entonces, esta disrupción, que es la palabra adecuada, fue mayor, fue una disrupción exponencial que se fue dando en el, yo diría en un plazo de tres a cinco meses, porque en febrero empezó de alguna manera esto. Y ya para mayo, junio ya las afectaciones eran mayores. Otra cuestión que también golpeó muy fuerte fue que este tipo de situaciones, pues como lo comenté, tuvo que crear otras formas de manejar la seguridad para el colaborador, ¿sí? de mitigar los impactos financieros. Y había una cosa muy crítica para todos los que manejamos o hemos manejado cadenas de suministro, el cómo manejar la incertidumbre por las caídas de demanda, porque la caída fue así. O sea, fue, fue, ahora sí que de precipicio, de repente todo paró. Hubo que, se empezaron los gobiernos a decir, bueno, qué es básico, qué es elemental, que produzca. Las empresas de alimentos, las empresas, no sé, de, bueno, obviamente el sector es de salud, pero no había definiciones claras en muchas cosas. Entonces, varias cosas se fueron afinando en el tiempo y eso todavía hizo que la disrupción fuera mayor. Aquí, por desgracia, y es algo que creo que, es un aprendizaje mundial y también para las cadenas de suministro. La comunicación se vuelve clave. No hubo mucha comunicación asertiva y no hubo comunicación quizás entre las mismas cadenas de suministro. Entonces, lo que tú comentabas hace rato, pues los contenedores se quedaron parados en todas las partes del mundo, los barcos regresaban vacíos. Ahora que están retomando eso, pues los fletes se fueron de 2 mil dólares, por decir un flete de, de China a Estados Unidos, ahorita te vale más de 8 mil dólares, ¿sí? Entonces, las disrupciones han sido muy grandes y también la parte de cómo manejar la, la liquidez, porque pues, se dejaba de vender, se dejaba de entrar flujo a las cadenas de suministro, a las empresas, y esto creaba un problema muy serio. Se tuvo que trabajar con los dos extremos de la cadena de suministro, con los proveedores y con los clientes, con los proveedores para elevar, y voy a comentar posteriormente más secciones, a pedirles más plazo de pago. Y los clientes, pues hicieron algo similar. Entonces, eso estresó todo el sistema también para poder surtir, para poder reabastecer, para poder volver a entrar a la producción. En fin, todos esos impactos pues, nos fueron llevando a una serie de cuestiones este, críticas que ya, que ya hemos vivido. Otro punto aquí importante de lo que, estoy comentar, o lo que voy a comentar es: se vio que las empresas que más pudieron reaccionar, fueron las empresas que tenían Business Continuity Plan o un planes de continuidad de negocio, ¿sí? para ser más específico. ¿Qué es esto? Para ponerlo un poquito más en contexto. Eh, hubo empresas que, desde antes de la crisis, no porque hubieran leído que venía una crisis de este tamaño, ya veían que por la globalización, todo el cambio climático, podía haber disrupciones grandes. Entonces empezaron a estudiar su cadena de proveedores y, en lugar de tener uno, tener dos, en lugar de tener una planta pues muy poco flexible, flexibilizarla por automatización, por X cosas, uh -huh. en lugar de tener, producir solo en su planta, a lo mejor tener un tercero que pudiera producir si perdían su instalación, ¿sí? La logística también, o sea, tener redundancia, para ponerlo un poquito más claro y más este, específico. Entonces, se vio que las empresas que tenían esto, y de acuerdo a estudios que han hecho el World Economic Forum, McKinsey y algunas otras firmas, solo el 24-25% de las grandes compañías tenían planes de continuidad. Entonces se volvió un reto muy grande y lo comunico a todos, el desarrollar los planes de continuidad, porque quienes lo tuvieron, lo pudieron proyectar. Quienes tenían por lo menos algo, digamos, en borrador, tuvieron algún framework o alguna base para poder seguir. Quienes no, pues sí se vieron muy afectados por, por esto. Ahora, lo importante aquí fue que esto empezó a crear. La necesidad, decía Platón, que la necesidad es la madre de la forma en que el ser humano empieza a crear o a cambiar cosas. Eso empezó a crear que se cambiara el CEDOP actual de las cadenas de suministro, el CEDOP operativo, el cedo de manufactura. Y ahorita iré dando algunos detalles de, de esto mismo. Finalmente, yo resumiría para contestar la pregunta un poquito de manera más asertiva. Se encontraron cinco áreas en las que se podían incrementar la resiliencia de manufactura y de las cadenas, o sea, de las plantas y de toda la cadena. Uno, como lo comenté, es el setup total de la cadena, que eso es con visibilidad. El otro es invertir en tecnologías de manufactura, en business analytics, en inteligencia artificial, en este traceability, que ya se hacía, ¿sí? También y todo tipo de tecnologías que nos permitieran poder tener un poquito más de flexibilidad a la hora de producir. Un ejemplo más, más claro es la impresora 3D. Las impresoras 3D jugaron un papel muy importante porque podías producir partes de repuesto o partes a lo mejor de lo mismo del producto que estabas produciendo, sí. valga la redundancia. Entonces esa fue otra manera de, de incrementar resiliencia en la manufactura en este caso. Ajustar el modelo operativo, una cosa es ver toda la cadena de proveedores a logística y otra cosa es cómo opero la cadena, porque una cosa es recibir información para programar, para definir niveles de inventario, etcétera, y otra cosa es operar con esos este, parámetros la cadena de suministro o las plantas en este caso. Un punto muy importante que surgió, que ya se veía, pero que no varios, y me incluyo, no hacíamos mucho caso, es. Redefinir relaciones externas, ¿qué es esto? el Entre compañías comunicarse, pero compañías diferentes, competencia, no, no sus propias plantas. Una de sus propias plantas, sus propios almacenes de distribución, sus propias áreas de compras, y otra era comunicarse con otras compañías, y ahorita lo están haciendo las automotrices también, como Honda, como Toyota, como BMW, ya están trabajando en eso, porque se dieron cuenta que podían reaccionar más rápido si tenían información de ellas mismas, que no fuera también información que afectara todo sí. lo que es, este, cuestiones propias de sus negocios. ¿sí? Y la quinta, que esa ya venía y ha sucedido, es revisar y retar el portafolio de productos. Ya como gente de supply chain veníamos retando ese portafolio, pero en los 90 se inició muy fuerte la cuestión de innovación, si recuerdan. Okay. De ahí vino pues, innovar productos, luego crecer familias de productos y de ahí nos llevaron a tener en algunos casos cientos, en, el, en otros casos miles o diez miles de SKUs. Depende del tamaño de, de la empresa y de la operación. Entonces, se vuelve crítico también retomar este tema porque, pues, por más que flexibilicemos la manufactura o las cadenas, pues también dependemos de, una, de un cierto setup o de un cierto este, portafolio para poder lograrlo. Eso es lo que comentaría Ricardo. Fíjate que es muy importante porque todavía cuando no, no digo que sea un pensamiento light, ni mucho uh -huh. menos, ¿no? Pero, pero lo que está, lo que mencionas a mí me, me suena mucho en términos de decir ya estoy innovando porque ahora en lugar de un nuevo producto tengo 10 uh -huh. o tengo 20. Está bien cuando no tomas en cuenta el entorno y no habías pensado en el COVID y dirías, bueno, pues, pues voy a tener más just in time y más inventarios y más esto, y me, digo más proveedores que me pueden surtir rápido y todo. Y entonces ahora tengo este, productos de diferentes sabores, colores, botellas de colores, corchola, todo. Pero te cae algo de este tipo en, en términos de, de, tu, de una crisis y habría que ver qué tanto aguanta el modelo. Ya, ya, ya nos dijiste la palabra resiliencia. Yo, yo creo que valdría la pena que nos, antes de seguir, ¿qué, qué es resiliencia? Porque el, el tema de la, de, la, de, la, de la plática hoy es precisamente ese, ¿no? Es la resiliencia en la manufactura y cadenas de suministro. ¿Qué es resiliencia? Adelante. No, no, tú adelante, por favor. Ah, ok, gracias, Sebri, que vas a comentar. Bueno, no, no. no. Miren, este, primero partamos de una definición común. Resiliencia es la capacidad de sobreponerte a crisis, a eventos importantes, ¿sí? en la parte humana y finalmente los humanos somos quienes manejamos todo. Hay un ente que se llama compañía, pero ese ente lo forman humanos. Hay un ente que se llama cadena de suministro, pero lo forman humanos. Entonces, primero es esa capacidad que tiene el ser humano para sobreponerse a eventos críticos de manera rápida, con... Celeridad, bueno, celeridad es la misma palabra, pero también con calma, con paciencia hasta cierto punto y de poder reaccionar de una manera más acompañada, más acompasada. No necesariamente reaccionar por reaccionar, ¿sí? es la resiliencia. Ahora, si nos vamos hacia lo que es la manufactura y las cadenas de suministro, pues es la habilidad que tiene esa manufactura y esa cadena de poder responder a la demanda o a los cambios en demanda, que en este caso se, fueron, se volvieron totalmente abruptos. Por lo general teníamos cambios de demanda estacionales, teníamos cambios de demanda porque a lo mejor un producto ya no se vendía bien, pero no fue algo que parara en seco todo y que hiciera que tuviéramos que ver cómo seguíamos. En este caso fue cómo sigo. Y no puedo abastecerme de, de materias primas o, o elementos para mi, para mi manufactura no puedo surtir porque está parado esto, no puedo. o sea, había disrupción en todos los sentidos. Entonces, aquí fue también la propia resiliencia que los sistemas tenían, y llamo los sistemas operativos, esto no voy a entrar a sistemas este, computacionales o sistemas OTI, sino a los sistemas operativos, y pues sufrió mucho, principalmente la parte de proveedores, fue la parte que más sufrió. De ahí le afectó a la manufactura. Y luego si nos vamos de reversa, que yo lo llamo de reversa, pues la demanda estaba cambiando totalmente. Entonces lo que podíamos jalar acá, cambiaba acá. Entonces entrábamos en conflicto. Entonces esa resiliencia, o resiliencia como lo, lo pronuncias más adecuadamente, tuvo que ser más fuerte, tuvo que crecer en el tiempo, tuvo que buscar alternativas, como comenté, a lo mejor de impresoras 3D, a buscar otros proveedores inmediatos, este, uh -huh. temporales, habilitar operaciones, este, a lo mejor ahí dentro de las mismas plantas, algunos hicieron adaptaciones. ¿sí? En la logística, pues si un centro de distribución no podía, si había otro, si no, eh, diferir producto, perdón, hacia otro centro de distribución. Entonces, esa capacidad de resiliencia que, había, que hay en los líderes, que hay en la gente, fue la que ha hecho y la que sigue haciendo que todo se siga moviendo. Pero insisto, parte de la cuestión de esa habilidad que ahorita ya se siempre se considera una habilidad pero es más fuerte una habilidad blanda una habilidad suave esa capacidad de poder continuar dentro de una crisis no solo es como antes que bueno, ah, pues es que alguien sabe llevar una crisis se monta en la ola y la lleva y va no 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 aquí había que tener yo llamo mucho temple mucho sentido común también sí mucha capacidad de análisis rápida para tomar decisiones entonces involucró una serie de cuestiones tanto de liderazgo, como de, de reacomodo de las piezas de la cadena de suministro, de las plantas en sus layouts, de los proveedores, de las partes de logística, de la misma calidad también sufrió porque pues había que, a, a que crear, no hay no que aprobar más rápido, pero sí había que dejar que el sistema fluyera de una manera más más ágil porque había que reponer inventarios en muchos casos. El flujo económico también sufrió porque había que habilitar operaciones que estuvieron paradas, había que hacer algunos, algunos este, overhauls antes de entrar. ¿sí? Entonces, toda esa resiliencia, o todo eso, perdón, ayudó uh -huh. a crecer la resiliencia en lo que hacemos y en lo que hoy es la manufactura y la cadena de suministro. Interesante. Sí, se pone un lado es aguantar y. Pero no aguantar a lo tarugo, como decimos en uh -huh. México, sino es, es, es esa capacidad de respuesta que implica flexibilidad, talento y sentido común. Pero bueno, eh, esa se me antoja como otra pregunta al ratito de cuáles, en uh -huh. tu opinión, son las habilidades que un líder, ¿no? Como tú, como director general, necesitamos tener aún hoy porque esto no se, no se ha acabado, ¿no? ahora Pero yendo un poco también a que no nada más son piezas y chunches y cosas, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar o qué nos puedes comentar sobre la continuidad de negocio y la relación que tiene esto con la seguridad de la gente, la seguridad de los colaboradores en esta crisis? Mira, este, obviamente la seguridad de los colaboradores se vio clave porque eh, al principio cuando sucedió en China se vio que, pues, desgraciadamente colaboradores se enfermaban, morían, sí. Entonces no había quien operara. Aunque tenga sistemas automáticos, alguien tiene que operar. Por más automatización que tienes, qué paso, mucho de eso también, digo, dentro de un tema rápido, la gente dice, es que nos vamos a quedar sin empleo. Bueno, depende, porque si aprendes a programar, estás en otro empleo, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué sucedía? Podías tener plantas superautomáticas, automáticas, pero alguien tenía que operar. Podías tener plantas muy manuales, el les dura mayor. Entonces, en esa parte se volvió clave el definir cómo manejar a la gente, cómo hacer protocolos de, de verificación, no solo toma de temperatura, Pruebas este, de COVID, prue este, chequeos constantes, el tener gente en casa también para poder mezclar esos mundos, ¿sí? De no eh, incrementar el riesgo, perdón, de que hubiera contagio, porque saben que entre mayor sea la cantidad de gente, pues mayor va a ser la propensión al riesgo o al contagio, perdón. Entonces, todo eso tuvo que analizarse, el acomodo de turnos, los protocolos de seguridad, ¿sí?, y mucho de ello, digo, aquí no voy a entrar a si los gobiernos lo hicieron mal o lo hicieron bien, mucho de ello tuvo que ser hecho por parte de las propias empresas. Y hoy lo seguimos viviendo y, y aquí ahorita en México que estamos teniendo otra vez un, una tercera ola que yo no he visto que hayamos salido de la primera y la segunda, pero bueno, vamos a hablar de la tercera, pues depende de nosotros, ¿sí? De nosotros y de, y de las comunidades, las empresas, la sociedad, el cuidarnos y el proteger. No solo al colaborador, en general a, a, a cada uno de nosotros. Sí, sí, sí. Yo nada más añadiría, digo, si, si en el momento estaban, algunos de los que nos escuchan tenían que estar trabajando a la mitad de la capacidad, ¿no? Uh -huh. Pues tampoco ya también se te hicieron bolas los inventarios y todo. Y ahorita que empieza la recuperación, entre comillas, pero empiezan a llegar algunos pedidos, y no has podido tener la plantilla completa, pues es parte de todo este, este merengue que, que estamos hablando, ¿no? O sea, sí hay un impacto directo en, 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 en esto. Y pues las empresas que sí le dedicaron eh, tiempo y, y cosas a la seguridad de las personas, pues hoy, hoy, después de un año y medio, están mucho mejor que antes. Antes me refiero en, en el tema que tenga que ver con personas, ¿no? Ahora, tú, digo yo creo que todos vivimos esto, algunos de los que nos escuchan seguramente dicen, hijo, sí, yo, yo, donde trabajo, sí, acá y la libramos, ahí la vamos saliendo. Pero ¿cuál sería tu propuesta, ¿no? Como experto, como, como alto director, para la recuperación y el incremento de esta resiliencia, eh, tanto en la manufactura y en la cadena de suministro. Y pues yo diría que en esta crisis, que no sabemos cuándo va a acabar, pero post-crisis también, ¿no? Qué, ¿Qué propones? Mira, yo iría proponiendo lo siguiente, para irlo platicando y vamos así conversando. Una es el setup total de la cadena de suministro. Ya entrando a detalle de esto. Tenemos varias palancas en el setup de la cadena de suministro. Una es el abastecimiento, otra es la manufactura y otra es la, la logística y lo que conlleva a su alrededor. Bueno, si hablamos de los proveedores, es entrar a proveeduría dual. Ya tocaba un poco al principio este punto, porque por eficiencias, por costos, como si me voy hacia atrás. En los 80, las cadenas de suministros fueron acomodadas solo a ser confiables y a, a tener calidad, que fue total quality management, todo eso que fue bueno ¿sí? y, ha, y ha sido bueno. En los 90 cambió hacia costo. A principios de este siglo, o la primera década de este siglo, cambió hacia valor, value added o valor en la cadena de suministro. Y hoy en día, el reto es manejo de riesgos. La cadena de suministro es mejor que se maneje por riesgos sin dejar de tener confiabilidad calidad costo, etcétera ¿sí? pero más por manejo de riesgos Y un riesgo es la proveeduría un riesgo muy fuerte voy a dar un ejemplo este que todos han de conocer los chips de los autos ¿sí? nadie se dio cuenta que quien producía chips para no dejar de venderse fue la electrónica las plantas de automóviles pararon pues no se dieron cuenta, no se preocuparon, arrancan y ¿qué crees? Que no hay chips. Y luego, ¿por qué no hay? Pues es que le venden a otro. Sí. Entonces, aquí viene la cuestión de que, pues sí, alcanzaron escala, eh, eh, volúmenes a escala eh, de más, pero no tuvieron opciones para poderse mover. Leía yo hace dos semanas que ejecutivos de algunas, este, manufactura, algunas empresas de automóviles armadores eh, uh -huh. Armadoras. En este caso, la gente de ventas decidió volver a poner en ciertos vehículos eh, eh, instrumentos digitales, o, perdón, analógicos, analógicos, y volver a meter radios con CDs, porque prefirieron dejar los, los chips para, para las, los modelos que venden más y que tienen más utilidad, y los otros regresarlos con la esperanza de que no pierdan tanta venta, por la cuestión de decir, bueno, lo peor es no tener nada que vender, a tener algo que vender. ¿Sí? Entonces, aquí volvemos a abastecimiento. Y el abastecimiento va a tocar varios puntos. Uno es puede ser dual, el otro es apoyar más a sus proveedores. muchos se ha hablado de que son nuestros socios de muchas cuestiones, pero también la verdad es que a veces se abusa bastante de los proveedores. Y eso también los limita en sus recursos. Y ahorita pues creo que una buena parte, no voy a decir que mucho, la buena parte de lo que sucedió fue que pues los proveedores no tenían las capacidades que otras empresas podían tener. La otra también fue ayudarlos con pago adelantado o, o este, por decir, colocarles volúmenes más fijos para poder salir. Entonces, aquí en la proveeduría es algo importante tratar para el nuevo setup de la cadena de suministro y también esa misma proveeduría puede ser que redefinamos, ya entrando a manufactura, qué vamos a hacer con lo que nos proveían, si algo lo podemos hacer interno, que nos evitaría algunos dolores de cabeza, y si algunas partes core tuviéramos que producirlas dentro, porque algunas core también se hacían fuera o se hacen fuera. Sin embargo, con la crisis esto está cambiando. Ahora, habrá que ver costos, habrá que ver inversiones de capital, pero sí hay que trabajar en algo de redundancia. Mi mensaje final es, trabajen en algo de redundancia en lo que es abastecimiento, en lo que son las plantas. Tenemos todo lo de reducción de complejidad. ¿sí? Ya toqué el tema de las impresoras 3D. Voy a tocar aquí el tema también de el, la inteligencia artificial. Se ha visto ahorita que empresas ya empezaron a compartir datos de equipos críticos para mantenimiento ya no preventivo, sino predictivo. Tú mandas a un tercero información, tu empresa u otras, ese tercero la analiza. Y te predice cuándo puede fallar tu equipo, entonces programas el mantenimiento y ya no paras necesariamente, como nos pasa regularmente, que paramos hasta que el equipo tiene bueno. un problema mayor. ¿sí? Entonces ya tenemos mantenimiento, ahora sí, correctivo, preventivo y predictivo. ¿sí? Uh -huh. Eso sería una parte en la, en la manufactura. La otra es el uso de robots. Algunos pueden decir, depende del tamaño de empresa que traiga, oye, pero es que yo compré un robot, es una locura. Bueno. Los robots hoy en día ya andan entre 150 mil a 100 mil dólares. Puede ser mucho dinero, pero hace 3, 4 años valían 400, 500 mil dólares. Entonces, creo que a ver, si no se puede ahorita, hay que ir pensando si robotizas algo o automatizas algo en el tiempo que ya vaya cayendo más, porque ahorita también se está requiriendo mucha automatización, o el precio, perdón, que vaya cayendo más el precio. La otra también es en, en la parte de las plantas, se está hablando ahora de hacer diseños digitales gemelos. ¿Qué es esto? Tú mandas vía CAT un gemelo al proveedor, un gemelo a, a, a la logística, al cliente, y se va viendo cómo se va comportando como producto en todas sus fases y vas recibiendo datos. Entonces, mucho de ello lo puedes ya anticipar de cómo vas a recibir o cómo va a salir, y las cuestiones de calidad se pueden expeditar porque ya hay más que un estándar de calidad y hay un gemelo que pueden, digamos, ver por realidad virtual, por todo este tipo de tecnologías que ahorita acelerarían más la, la manufactura, en este caso. Básicamente manufactura ahí yo, yo tocaría, si me voy a otra parte que es el modelo operativo, también está el sentido inverso. Una es jalar más cosas hacia nuestra planta o hacia nuestras operaciones. No necesariamente regresar a modelos más rígidos todavía, en los que todo se tenía dentro, pero también es cómo descentralizar parte de la manufactura, como comenté, darle a proveedores o crecer en proveedores capacidades. En los business continuity plans, por lo general se pide que uno tenga sedes alternativas para producir. Se hacen acuerdos con algunos proveedores o algunas plantas que puedan hacerlo. A lo mejor no hacen la, cali la cantidad, pero no la calidad, la cantidad que podemos hacer, pero momentáneamente nos pueden sacar de un problema, porque no solo es una crisis de estas. Se nos quema, Dios no lo quiera, la planta un día, pues ¿dónde producimos? Ajá. O parte de la planta, ¿sí? O parte Ajá. de la distribución. Entonces, tener alternativas para poder flexibilizar más el manejo, el manejo de riesgos. El otro que ya tocaba yo es relaciones externas entre industria, pero aquí también se vuelve clave otro punto dentro de las empresas y dentro de su cadena de suministro, el tener torres transfuncionales. Es decir, tenemos, por decir, obviamente la parte de abastecimiento, la manufactura y la logística. Bueno, tener gente que pueda ver así, para que nos ayude a anticipar y a tener visibilidad de lo que está pasando en nuestra cadena de suministro. Y eso nos ayuda a anticipar cualquier riesgo o problema dentro de ella. Eso es una. Y el otro que va más hacia allá. Hoy podemos recibir, como el comercio este electrónico creció, estaba yo leyendo que de 15% que había en Estados Unidos creció al 24%. Creció lo que se creía que iba a llegar al 2024 en un solo año. Entonces soy la data que hay que podemos recibir de comercio electrónico hacia nuestras operaciones para reprogramar toda la cadena, se vuelve muy, o sea, está disponible, perdón. Aquí la cuestión es escoger una aplicación que pueda ayudarnos para poder analizar toda esa data y poder tener buenas, mejores decisiones. Entonces, un, un concepto clave, fuera de que he hablado de setup de la cadena de suministro, de tecnologías de. de manufactura. De, de uh -huh. Manufactura, de mayor flexibilidad, es visibilidad. Se vio y se ha comprobado que. El tener visibilidad en la cadena de suministro hoy más que día es clave y lo mejor es que ahora ya se puede hacer porque ya hay los medios. Ya se podía, pero todo se potenció. Entonces se vuelve mucho esa parte de, de, de esa visibilidad. Y finalmente, pues buscar reducir la complejidad que hablábamos hace rato, Ricardo y yo, de que pues hay quien dice, ahora quiero 10 versiones de mi producto, pues suena muy bien, pero a la hora que produces... 10 por 10 da 100 y 10 por 100 da 1000 y así nos vamos, digo, los mercadólogos y los de ventas me van a odiar, pero pasa ¿Sí? eso sucede en la vida real, entonces también nosotros como ejecutivos tenemos esa habilidad para retar esa complejidad y explicarla, porque una cosa es ganar mercado, otra cosa es tener todo lo que queremos y ansiamos, porque finalmente somos gente de negocio y queremos ser negocio, pero sí también poner en términos adecuados cómo estamos en esa en esa complejidad, ¿sí? Y me paso un poquito más aquí a otras cuestiones que ya venía yo tocando. Planes de continuidad de negocio más robustos. Si no han hecho planes y si no los tienen, es conveniente que los vayan haciendo. Les puede, se les puede ayudar en todo eso. ¿Por qué? Claro. Porque requiere tiempo y requiere también gente que lo vea. No es nada más que alguien se siente y, y dibuje. Bueno, <laughs> no es tan fácil. Puede llevar, y no es por decirlo, puede llevar varios meses. Depende de la complejidad de de su empresa, de su cadena de suministro. Por ejemplo, una automotriz son las de mayor complejidad y la que mayor sufrió en la crisis, porque pues, operaciones en todo el mundo, proveedores en todo el mundo, eh. este, regulaciones en todo el mundo. Entonces, la complejidad es amplísima y eso fue lo que llevó todavía a crear una crisis más grande. Abastecimiento de varias fuentes, ya lo toqué, pero aquí viene otro punto importante que también daría yo como, digamos, un tip. O un sumario para esto se está viendo que la, la globalización va a persistir pero va a haber cierta regionalización de nuevo para evitar que cualquier tipo de crisis como esta afecte tanto entonces se puede ver a nivel global a nivel continente a nivel región a nivel país o sea depende qué tipo de industria tengan porque si me dicen algunos mi negocio es pequeño bueno dentro de tu mismo área de tu misma ciudad Busca cómo tener más alternativas y así va creciendo conforme va, va sucediendo. Eh, aquí voy a decir reducir en lo posible el abastecimiento y manufactura global de quienes son muy globales, no dejarlo de perder porque también es una ventaja competitiva, uh -huh. ¿eh? también da escala de eh, volumen y por lo mismo da escala de costos y pues tener algo muy presente. Todo lo anterior lleva a que cumplamos con un plan de manejo de riesgos, pero todo esto va a incrementar costos. Fuera de que hoy subieron los fletes porque si no había contenedores, todo está incrementando costos porque obviamente esa disrupción creó más necesidades que hubo que cubrir. Uh -huh. Entonces un reto que tenemos muy fuerte como líderes de supply chain y de manufactura es minimizar o evitar esos riesgos. ¿sí? Ya lo toqué, pues reestructurando la cadena de suministro reestructurando las operaciones de manufactura, reestructurando la logística, utilizando medios de tecnología, utilizando este a terceros también ¿sí? el ver cómo podemos diversificar sin necesariamente incrementar costo y finalmente pues yo diría esto uno es visibilidad de la cadena de suministro de ahí decisiones basadas en datos y hacer predicciones ya sea de demanda ya sea de los equipos ya sea de lo que tenemos en en almacenes, ¿sí? Agilidad en los procesos de producción. Regresa mucho la cuestión esta del agility. Si recuerdan, en los 90 se creó todo el asunto de agility. Ahorita regresa más. Y finalmente, dentro de lo posible, apalancarse en procesos automáticos. ¿Para qué? Para poder ir sorteando mejor algunas cuestiones. Sí, no, y, y, y digo yo nada más, diría, todo lo que has dicho, aunque nos hemos centrado en manufactura, honestamente, Creo que lo, los ejemplos que pones aplican igual a servicio, ¿está bien? Y a ganadería y todo. O sea, o, si tú eres este, un buen proveedor de carne en todo el mundo, carne de res, y se te cierran las fronteras por esta pandemia, este, dejas, dejas de, 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 de exportarle a muchísimos países carne. Y eso hace que suba el precio de la carne y no estoy hablando de México, estoy en todo el mundo. Uh -huh. Hasta que recuperas el ciclo de suministro de ese producto, pero en el Inter pues la gente pues o deja de comer o paga 20, 30% más caro un producto, ¿no? Y si tu negocio dependía de eso, ¿no? Este, por poner un ejemplo que es de servicio pues vas a tener que dejar de vender ese, ese platillo porque nadie te va a pagar 30%, bueno, X% adicional porque te subieron el 30% la carne. A los japoneses les está pasando ahorita porque ni los australianos, ni los argentinos, ni los Estados Unidos. Estaban prontos a... Bueno, subieron los fletes, como bien dijiste. Y también la cadena de suministro de carne y res se volvió una locura en el mundo. porque los argentinos también exportan mucho. Entonces, es un... Eh, aplica tanto para manufactura como para servicio, para preparar cualquier tipo de organización estos tips que nos estás diciendo. Ahora, como todo, como todo, esto requiere de personas. Y personas que, pues, la palabra es incorrecta decir que dirigen. Si era más bien que lideran, está bien. Eso le gusta mucho a ¿eh? él. Pero al final pues direccionan, entonces sí sí son buenos eh, per, eh, perfiles. ¿Qué habilidades en tu experiencia se deberían de desarrollar ya o tener o buscar en esta época para seguir enfrentando la crisis? Porque pues todavía no sabemos si es post-COVID o todavía estamos en COVID. Pero ¿cómo ves esto de las habilidades? Algunos dicen suaves, pero bueno, son profesionales, o sea. ¿Cuál es el perfil del liderazgo? Ok, fuera de la definición, como tú si pues son suaves y son, este, yeah. finalmente es liderazgo. Y me gustó lo que comentaste, digo, porque lo hablaba yo. Somos seres humanos y los que hacemos esto somos nosotros. Y pues tenemos que liderar. O sea, si hay mejores líderes, otros poquito menos, pero al final todos lideramos. Entonces hay que hacer ese liderazgo más efectivo y aquí voy a comentar algunas de las habilidades que coinciden Hayes el World Economic Forum McKinsey y algunas otras consultoras una es adaptabilidad ¿sí? los empleados básicamente o los empleadores perdón básicamente están buscando gente que pueda salir rápido de zona de confort venimos de décadas quizás no las últimas quizás no el 90 y, o 2000 o 2000 algo así, pero décadas en que todo permanecía muy estable o todavía era estable, ¿sí? Y ahorita está cambiando mucho, primero por la tecnología y ahora con este tema del COVID y Dios sabe qué más, qué más vendrá. Así que se busca mucho hoy en día que la gente sea adaptable, que rápido salga de su zona de confort. Y como decía este, este Einstein, no se puede hacer cosas diferentes haciendo lo mismo. Entonces, si queremos hacer cosas diferentes, hacer... Si lograr diferentes resultados, perdón, tenemos que hacer cosas diferentes. Y de aquí viene esa adaptabilidad también de poder entender, asimilar la situación y, e ir cambiando. Porque como lo comentaba, muchos de los cambios en otros webinars que he estado ya como, también como este, oyente en este caso, uh -huh. pues decían, es que espérate, por ejemplo, en este caso de Cineápolis. Cineápolis se dio cuenta, pues no podía abrir, punto. Le vino un problema muy serio. Pero se dio cuenta que sus palomitas se las compraba mucho. Entonces, con quienes pudo, porque había con quienes tenía contratos de los, de los cines, de, de lo que es el inmueble, que les permitían hacer palomitas, con otros no, y otros que ellos eran dueños, se pusieron a hacer palomitas y a distribuirlas este, para que vieras el cine en tu casa. No ganaba mucho, pero mantenían la marca, ¿sí? era para mantener la marca viva. Y así Uf. hubo cosas que cada quien hizo que a lo mejor en algún momento hubieran dicho, estás loco. Pero ahorita cualquier locura buena valía. Y ahí valió pues, mantener la marca, mantener de alguna manera el ese mindset del consumidor y crear, aunque digan, ahorita me está hablando de otra cosa que no es manufactura. No, sí, porque hubo que ver cómo le hacían para que todas esas diferentes salas produjeran las palomitas, alguien que las recogiera y que las fuera a entregar. ¿sí? Obviamente no los Ubers, los Didis, los es, pero hubo que hacer todo ese arreglo y todo eso no salió así de decir ah pues mañana producimos palomitas pasan y se las llevan la, la aplicación ver cómo o sea cómo entraban en, en comunicación y demás entonces es un ejemplo para mí fue un ejemplo muy bueno de adaptabilidad es okay, decir, adapta, sí, es adaptabilidad diferente. es uno uh -huh. es una la otra es este, pues, la necesidad de aprender o esa cuestión de estar aprendiendo sí hace rato comentaba yo digo y es difícil porque también entiendo Dice, no, es que se van a acabar los empleos, es que todo se va a automatizar, es que no va a haber empleo, bueno, si sí es un hecho que la tecnología está creando un reto en la cantidad de empleos que podemos proveer, pero otra también depende de nosotros y de la gente que con la que trabajamos o hayamos trabajado, de esa capacidad de aprender y reaprender para poder entrar a otras cosas. Y estoy hablando ahorita en el caso de quienes operaban que ahora pueden programar en el caso de algunos, pues, tenemos que aprender otro tipo de tecnologías, otro tipo de hacer las cosas, otra forma de hacer las cosas, para poder entonces llevar esto a otro lugar y tomar decisiones como la que comenté de Cineápolis, que no son decisiones así nada más porque sí, sino tuvo un fundamento dentro no del partido que se, que se implementó. Entonces, la otra es pues, la preparación para aprender o esa, esa sed de aprender, si me permiten, ¿sí? que es la segunda, adaptabilidad y la cuestión para aprender. La tercera, que ya venía mucho en algún tiempo, pero creo que se dejó la inteligencia emocional. ¿Sí? En mucho nos midieron algunos, no puedo ver a todos aquí de repente porque me es difícil, pero por lo menos a Ricardo y a mí nos midieron por IQ. No nos enseñaron qué era inteligencia emocional, la tuvimos que aprender en los años a, a golpes y a porrazos y a catorrazos, y a todo lo que le llames entonces esa inteligencia emocional se vuelve hoy más crítica porque uh -huh. pues ya lo vivimos esto golpeó como golpeó no dio tiempo para pensar <laughs> no daba tiempo también. o sea si uno quería pues estarse quejando estarse este, eh, uno mismo ahí eh, justificando y demás de que si pasó o no pasó pues se podía pero la realidad es que la inteligencia emocional nos permite mantener esa calma esa prudencia esa paciencia para poder actuar también y que nos ayuda a enfrentar diferentes situaciones sin una, sin una cuestión en la cual, primero que pasemos nuestra inquietud a la gente. Es muy importante que la gente, aunque estemos inquietos, nos note con cierta cadencia, con cierta calma, con esto, para poder transmitir eso que queremos hacer. Es importante también que, a pesar de que estemos enfrentados miles de cosas, pues haya esa facilidad para procesarlas, para comunicarlas, pero comunicarlas de una manera. Que no causen pánico, ¿sí? Y también a la vez que no se vea enojo, molestia o alguna cosa. Somos humanos, tampoco estoy diciendo que vamos a ser todo el tiempo así, pero sí esa inteligencia emocional se vuelve clave para ser un agente de alto desempeño y para ayudar a la gente a tener alto desempeño, ¿sí? La Bien. cuarta es comunicación, y esa, pues ya viene antes y yo diría antes y después de Cristo, viene la comunicación. Y hoy en día se fijaron o yo creo que varios vieron que la comunicación todavía tuvo más problemas porque como estábamos viviendo una situación totalmente desconocida esa comunicación era muy fragmentada y además crea, y además en muchos de los casos si queremos ya entender la pandemia como tal pues alarmante fragmentada no no muy verídica sí entonces tenemos que entender cómo comunicar y tener habilidades muy fuertes de comunicación para que rápidamente podamos tomar equipos ayudarlos llevarlos guiarlos darles directrices como decía este Ricardo digo, hay quienes dicen es que la palabra directriz la palabra gerencial la palabra administrar está bien pueden ser de muchas maneras pero al final de cuentas alguien tiene que dirigir llamen de liderazgo llamen de lo que quieran y la forma de dirigir es comunicando. No, no, no hay otra manera. Tienen que comunicar. La quinta de las habilidades que se vieron es resolución de problemas críticos. Se hablaba en los 80 y noventas de problem solving o resolución de problemas, que partió mucho con toda la cuestión de calidad y después grupos de trabajo y demás. Pero cada día los problemas son más críticos. Por ejemplo, en los 80s nos preocupábamos de producir. Luego pues, nos dijeron es con calidad. Bueno, 70s, los 70, los 80 es con calidad. Luego nos dijeron es con costo. Luego nos dijeron hay que crear valor. Y hoy nos dicen, ¿qué crees que además de eso tiene que ser sostenible y sustentable? ¿Qué hablo con esto? Que una cosa es que seamos o tratemos bien al medio ambiente y a los famosos stakeholders o los grupos de interés. ¿Sí? para ser sustentables. Y otra cosa es que seamos sostenibles, qué es sostenible? Que la empresa en el tiempo continúe. Porque una cosa es tener políticas de sustentabilidad que en su momento se confundieron con la sostenibilidad. Y ahorita ya pues tenemos que hablar de eficacia, de calidad, de costo, de valor, de resiliencia, de este ahorita lo que lo que comentaba yo también de la parte de manejo de, pues de situaciones climáticas o sustentabilidad, de sostenibilidad de la empresa. En las cadenas de suministro, en la manufactura, por lo general nosotros impactamos de un 40 a un 80% del costo de venta, depende cómo esté el setup de esa planta o de esa cadena de suministro, como le quieran llamar. Entonces, eso, el resolver problemas complejos cada día va a ser más grande y cada día va a requerir más habilidades para poder seguir adelante con todo lo que tenemos que hacer en una operación, en una planta, en una cadena de suministro, en nuestra vida propia. O sea, depende del panorama, el alcance, el tamaño, como lo quieran llamar, pero sí requiere hoy resolución de problemas complejos. Y por último, creatividad. ¿sí? Esta no es que sea la última, creo que es la, una de las más importantes, pero no quiero decir si una u otra. ¿Por sí. qué la creatividad? Porque hoy se busca que llegue no solo con ideas, sino ideas que sean creativas, ya sea para resolver problemas, ya sea para crear productos, Mira. ya sea para mejorar productos, hace rato tocaba servicios también que nos hemos enfocado mucho a la cadena de suministro y manufactura, en los servicios también ser muy creativos. Yo por ejemplo ahorita me ha pasado no sé ustedes, entrando rápido en un tema de servicio, que yo siento el servicio menor en un nivel menor de lo que estaba antes de la pandemia o inferior para ser preciso. Cuando yo quiero pensar que ahorita por la pandemia el servicio debía estar todavía mejor, mejor. Uh -huh. ¿sí? creo que ahí es un área que sí hay que dedicarle tiempo y no solo las, las empresas de servicio en general, todas y todas ¿verdad? han sufrido por la naturaleza propia, pero yo no he percibido en algunos de los casos que me toca ver ese eh, sentido de urgencia en el servicio. No lo he percibido. Entonces, esa creatividad, regreso, Ayuda a crear otras formas de servir, otras formas de producir, otras formas de programar, otras formas de recibir información, otras formas de procesarla. ¿sí? Todo eso hoy en día es lo que se busca para que lo hagamos. Voy a resumir: adaptabilidad, aprendizaje, inteligencia emocional, comunicación, resolución de problemas complejos y creatividad. Esas seis son las que ahorita se ven como las más fuertes. Podemos tener también la discusión que usted usted manda, hay otras más, pero ahorita es las que más están, se están buscando en la gente, principalmente en los líderes, para poder llevar adelante cualquier tipo de puesto, porque una cosa es que hablemos de cadena de suministro, pero hay CFOs, hay CIOs, o sea, gente de finanzas, gente de sistemas, lo mismo tienen que hacer en su mundo. Sí, no, yo totalmente de acuerdo, y bueno que, que nos lo dice alguien que, que ha ocupado los puestos, ¿no? como tú. Ahora, eh, digo, se nos va bien rápido el tiempo, pero yo no me importa, la verdad es que es, el... Esto que dices de cómo ha ido evolucionando el, el, la manera de abordar los problemas, ¿no? O sea, primero a meter en orden la organización, hablar de calidad, o hablar de management, luego hablar un poco de reducción de costo, o bueno, finalmente es rentabilidad, luego hablar de agregar valor. Si sigo un poquito lo que, lo, lo que tú nos estás este, enseñando, platicando, y luego agregar, más, este, agregar valor, sostenibilidad, sostenibilidad, creatividad y demás. Eso también cambia la necesidad de lo que pudiera ser el estratega, ¿no? Es decir, puede ser externo, ¿no? O sea, a, a ti te ha tocado estar en los dos lados, ¿no? Tanto como alta dirección, pero bueno, hoy también te toca también estar como consejero y como consultor eh, cambia un poco, ¿no? La visión o la agenda, diría yo, de cómo haces un ejercicio de planeación un ejercicio de, de mentoría para una organización. O sea, ya ahorita en, en ningún momento estamos hablando de misión, visión y fodas y cosas que, pues sí hay que hacer, pero estás hablando de riesgo. ¿En qué momento las organizaciones... Bueno, y no me refiero al riesgo chiquito, sino al, al, al business continuity, lo que tú llamabas el tener más o menos la visibilidad de la continuidad del negocio. ¿Estoy en lo cierto o no? Es decir... Las organizaciones requieren de personas que los asesoren o que los guíen o que les ayuden a, a llevar esta visión estratégica de, pues vamos a llamarle COVID y post-COVID, ¿no? Era, los que hemos vivido, tú tocabas hace rato que me, en mi caso y también tú, que hemos vivido los dos mundos, tanto el operar y manejar empresas. Y ahora apoyar empresas de otra manera. Las dos son necesarias y lo voy a poner de esta forma. Una es cuando tú estás en un cargo, vas creando, vas haciendo, vas modificando, vas uh -huh. dirigiendo, vas haciendo muchas cosas. Pero es la verdad que llega un momento en que vas siguiendo un caminito y traes una experiencia y la vas aplicando y la sigues me mejorando o, o, o esté creciendo. Pero sí conviene siempre tener alguna mente fresca. Alguien que esté empapado con otras condiciones, con otras situaciones, que haya vivido otras cuestiones. Sí, para que te ayude a refrescar esa parte, porque, pues, digo, eh, no sabemos todo ni entendemos todo, es un hecho. Y por otro lado, pues llega el punto que sí se da ceguera de taller, honestamente sí se llega a dar. Eh, sí, sí. Y tocabas también el punto importante ahorita de. Mucho de lo que se ha hecho es misión, visión, valores, y era correcto, pero hoy en día es de aquí para adelante. ¿Eh? Porque todo eso, pues fíjalo, hay que seguirlo haciendo, no digo que no, quien no lo tenga, pues sí, sería conveniente que lo haga. Pero hoy en día, con los datos que puedes adquirir, hay que ver cómo hacer una planeación. Estaba yo estudiando unas cosas de planeación de producción y planeación de, de operaciones y decían, miren ya no pueden planear de forma histórica, porque como la crisis no tiene historia, si usan la historia, pues lo único que va a pasar Ajá. es que van a estar peor de lo que están. Entonces decía, planeen con lo que tienen hoy y, y traten de obtener lo más de datos posibles para planear, ¿sí? Pero no se vayan... Al histórico nada más, sí. ¿eh? Sí, al histórico. Sí se puede usar, no estoy diciendo que no, sí, sí, pero ya no es el histórico como anteriormente lo hacías, partías del histórico, proyectabas, ponías un porcentaje, veías más o menos qué, y salías. No, Esto cambió. Yo, por ejemplo, con compañías que asesoro, empezamos a hacer planes estratégicos, ahorita, ya ahorita hacer todo este tipo de cosas, y me dicen, oye, es que en 2020, ¿cómo lo comparo? yo, no, olvídate de 2020. Si vas a comparar, compara a 19, 18. Si vas a comparar pero ya de ahí ya no más, porque 20 no es comparable una. Ahora, ¿qué te dejó el 20 si sí mételo a la, a la licuadora? Y ahora, síguete hacia adelante, ¿qué ves? ¿Y qué información tienes? Pero mezcla los tres elementos, porque si no, lo único que va a pasar es que, ah, pues en el 18 se me fue bien, entonces voy a repetir lo que hice en esos años. No, ¿Ya no, no se puede. Ya no se puede, sí. Sí, no, no, y enfatizar esa parte, ¿no? Porque a veces... Eh... Lo que más vale de, 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 de este diálogo, ¿no? Por ejemplo, que tengo, tenemos ahorita con Raúl, pues es la experiencia que tiene Raúl. Está bien. Es decir, no, no es algo que se pueda sacar de un libro, ni mucho menos, sino el, el, el poder tener esta, este, este diálogo así sabroso y demás. Pero sí, yo sí quisiera enfatizar que, que tanto todo lo que nos has dicho, ¿eh? porque la verdad es que ha sido muy rica la, la plática hoy, pues tiene mucho sentido práctico. Pero no se puede sacar solo, o sea, se necesita de alguien que al menos te vaya coachando porque está muy, 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 muy violento el entorno y sobre todo eh, si tuvieras que también hacer equipo con tus competidores o con productos similares o con tu vecino para sacar un producto conjunto, o sea, tienes que saber integrar vertical y horizontalmente mejor tu, 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 tu producto o servicio, ¿no? Entonces, qué que bueno que, que, que lo ves también desde esa perspectiva. Esto va de la mano ya con alguna, algunas preguntas ya que se me ocurren al final. Después de todo esto que hemos platicado, ¿cuál sería tu, ya me nos dijiste tu propuesta, ¿no? muy detallada en términos de, 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 de la parte de, de abasto, manufactura y, y logística, pero ya para ir di, llegando a un mensaje final, pero ¿qué podemos hacer en corto plazo? ¿no? ¿Cuál sería tu, tu recomendación para poder este, adaptarnos primero, estabilizar y después tener ya una visión, como dijiste tú, ya, ya no para atrás, sino poquito para adelante? Voy a dar unas cifras antes de eh, sí. contestar la pregunta para poderle dar contexto. Mira, ya se vio o se está viendo en base a estudios que los bienes exportados globalmente alcanzan... Cuatro, eh, alrededor de 4.5 trillones de dólares. Y de esos 4.5 trillones de dólares pueden cambiar su cadena de suministro hacia el 2025. Entonces, ahorita se vuelve crítico empezar a ver cómo rediseñar la cadena, cómo rediseñar las manufacturas, la logística, todo lo que lleva alrededor, mismos sistemas de, de, este, de cómputo o software o lo que se tenga, porque pues, el cambio va a ser exponencial. Otro tema que quiero dejar en la mente es el avance de la tecnología que se espera en un año va a ser igual a lo que sucedió en 100 años. Esa es otra cosa que se espera. Entonces eso nos lleva a todavía más rectos. Y aquí voy a dar algunos datos adicionales. Sucede que en un estudio que leí de McKenzie, algunos hubiéramos pensado que si no hubiera habido crisis del COVID no iba a haber crisis de nada. ¿sí? Y no, por la rigidez de las cadenas de suministro se hizo un estudio y se preveía que cada, cada 3.7 años las, las cadenas de suministro grandes iban a tener un disruption de uno o dos meses. Entonces ya el asunto ya venía, nada más que eso no lo adelantó. ¿sí? La otra también es que el estudio arrojó que los costos ya se están cerrando. Antes se decía, bueno, produzco en tal país porque es muy barato, pero no produzco en Estados Unidos porque es muy caro. Sí. Pero entre la automatización, y los costos de la rigidez de la cadena de suministro, uh -huh. los costos ya están acercándose a 50% o menos ¿sí? de lo que eran en su momento. Y finalmente, otro punto importante es las cadenas de suministro encontraron hoy en día que no tienen visibilidad con sus proveedores. No es de lo que reciben, sino de sus subproveedores. De, de la expansión de, hacia atrás. Tier 1, tier 2, tier 3 o 1, 2, 3. Entonces, eso creó también mucho impacto. Entonces es el tipo de cosas que ahorita yo quería dejar de mensaje un poquito más con detalle y práctico y, y ya con esto dar digamos o, o fundamentar lo que ahorita quiero comentar. Si a mí me preguntan así en resumen qué hacer número uno seguridad de colaboradores sin duda antes y después por qué porque finalmente un accidente por lo que sea o en este caso un contagio y y/o contagios puede costarnos todo. ¿sí? Número dos, manejar cambios en la producción y escalamiento. Ya comenté con tecnología, ya comenté si impresoras, ya comenté si robots, también puede ser que un tercero te produzca algo o regresar a producir lo que producías, tener flexibilidad, sí, todo esto. Número tres, colaboración entre las cadenas de suministro. Si no lo pueden hacer o no lo quieren hacer con su competencia, por lo menos con sus otras plantas o con sus otras cadenas de suministro si es el caso o si no metan las torres cross funcionales en su misma empresa para alguien que vea toda la cadena de suministro la cuarta es minimizar impactos y esto es de flujo de costo de, de este de demanda sí y esto cómo se logra con visibilidad como lo comenté ¿sí? ese es el cuarto el quinto, pues se vuelve crítico el manejo del flujo, que algo ya dije, el flujo de efectivo, efectividad en costo sigue siendo, porque en otra webinar que día este tema me decían, oye, y le traspasamos el costo a los clientes, le digo, pues si quieres, pero a ver quién te compra después, nada más. Le digo, y además, un, uno de los máximos que tenemos los que hemos manejado, manejamos que es suministro, es calidad, costo y servicio. Y de ahí ya nombré otros. Sí. ¿Sí? Y ese es el quinto. Y finalmente, el último: liderazgo. Llámenle dirección, llámenle liderazgo, llámenle administración, llámenle como quieran. Pero se necesita liderazgo porque finalmente, para que estos cinco sucedan, hay un líder o hay líderes. Si no hay liderazgo, si no hay líderes, y líderes, digo, el estilo de liderazgo no va a entrar a ellos. Los estilos de liderazgo son buenos dependiendo del momento, ninguno es malo. Uh -huh. Nada más que hay que ver qué momento están viviendo. Entonces su líder tiene que estar adaptado y listo para manejar el momento que le toca. Eso es lo que, lo que yo les diría. Y una frase final. Dirigir cadena de suministro hoy requiere que sus líderes no solo tengan sus prioridades en confiabilidad y eficacia, calidad y costo y servicio, sino que también en las demandas de residencia, sustentabilidad, sostenibilidad y que éstas estén a la par de las otras que ya mencioné. Entonces, a lo que hace rato comenté, el mundo está siendo más complejo, pero a la vez tenemos más elementos para manejar a la tecnología. ¿sí? Entonces, el mensaje final es: sí, ha sido una crisis importante, sí, la seguimos viviendo, no hay una receta todavía única, pero sí podemos trabajar, como lo comenté, con visibilidad, con adaptabilidad, con liderazgo, con resiliencia y con creatividad. Eso es el mensaje que yo dejaría ahorita. Oh, wow. Bueno, pues digo, mucha tarea, mucha información en tan poquitos minutos. Pero bueno, creo, creo que yo te agradezco la confianza, sobre todo la humildad, este, Raúl, con la manera en que lo explicas y nos das tres tumbos ahí y nos das dos, tres tips muy interesantes. Mire, ya tenemos ya algunas preguntas, ¿te parece si empezamos a, a, con algunas preguntas? Nos, no, en, 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 pregunta, este, una bueno, parte de otros comentarios, ¿no? que ya después este, también te diré quién es, Pero este Sergio Flores, nos, nos uh, experto, eh, experto en, en industria automotriz, ya, ya retirado, vive en Estados Unidos. Él dice, ¿qué fue lo que, en tu opinión, les falló a los grandes expertos de logística para que sucediera la falla del de, ejemplo que pusiste de los chips? y que finalmente causó que las automotrices tuvieran que reducir producción afectando pues la cadena de distribución final de vehículos al consumidor en estos aún todavía en estos días gracias Sergio mira yo lo que considero que sucedió ahí fueron dos cosas una eh, estoy hablando lo que percibo ¿eh? porque obviamente no estuve metido en ello entonces es fácil juzgar pero no es fácil decir eh, una fue que no quisieron ver la situación de otra manera. Yo creo que ellos creyeron que, como tenían inventarios, como tenían producción todavía en este en piso y demás, y como también varios pensamos que iba a ser corto el golpe inicial, que no fue corto, fue de tres meses o más. Yo creo que eso los afectó en la, en la primera instancia, esa confianza, número uno, yo le llamaría. Y número dos, creo que también faltó en los análisis de riesgo o en sus yo yo lo vería así si yo hubiera estado en una situación de esa pues tendría comités constantes para ver todo lo que es riesgo que imagino que lo tuvieron pero quizás no hubo alguien que vislumbrara la posibilidad de que algún componente como este afectara tan seriamente la cadena qué deja esto digo porque estoy hablando a toro pasado como decimos aquí ¿sí? aquí en México qué deja esto que hay que tratar de crear escenarios también mentales o con los equipos para ver qué más puede pegar porque yo creo que ellos y repito es una es una percepción de rigor si alguien aquí me está escuchando me va a decir no Raúl no fue así y es válido este quizás se fijaron más en lo que tenían y no en lo que no tenían ¿sí? o no pudieran tener eso es lo que yo te diría así a muy grandes rasgos no estoy de acuerdo. Este, cuando pasó lo del tsunami en, en Japón, cuando empezaron a hacer el análisis de las tier 3 y mm -hmm. 2 y 3, pues, pues la cadena de proveeduría se veía muy bonita y con muchos proveedores y todo, pero resulta que había uno ahí a nivel 3 que resultó que era el que le surtía a todos los otros tier 2 y tier 1 de una pieza y estaba justamente en la zona del temblor, bueno, del tsunami. Uh -huh. y entonces él dejó de producir y no le pegó nomás a una, a una tier 2 uh -huh. y tier 1, sino no le pegó como a todas. Pero es lo que tú bien dices de la visibilidad. Yo creo que parte de esa parte ciega que tú dices, vieron lo que tenían, pero no lo que les podía pasar, no se refiere únicamente al, a la, a la, al CIPOC tradicional uh -huh. de proveedor cliente. Este, proveedor, proceso, cliente o proveeduría, manufactura, logística. Sin, yo, yo nada más voy a decir lo que tú dijiste. Pero sí conocemos a nuestro proveedor, pero no lo conocemos tres niveles. Pa ¿Para tres? Uh -huh. Conoces a tu tier 1, pero no conoces a tu tier 2 y a tu tier 3 y a tu, bueno, el tier 4, si es que hay, ¿no? ¿Está bien? Crítico. Y para adelante, tampoco conoces al cliente. Dos, al cliente del cliente, al cliente del cliente del cliente, o lo que sigue en tu cadena de logística. Entonces tú podrás estar embarcando a todo volumen. Digo, muy bien, pues. Pero dos, el, 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 el siguiente trans, transportista, avión, barco y lo que tú le llames, no funciona. Yo, 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 yo sí aprendí mucho. O sea, esa parte me parece que a lo mejor no es lo que pasó con los chips, pero la palabra es, y lo dijiste tú al inicio. La, una de las palabras que hoy se usa mucho es visibilidad. Yo no me retomo eso, y, y, y creo que al principio a nadie nos quedaba claro eso de visibilidad. Entonces, muy interesante. este eh, Bueno, este no tengo el nombre, pero eh, yo creo que es el, el, el modelo de su teléfono, o no sé, o es Galaxy Grand Prime, a lo es la marca de su organización. Pero dice: eh, Mi pregunta es: ¿la cerveza artesanal? O micro cervecerías, como también se le conoce en otros países. ¿Qué futuro tiene en el mercado nacional y en el mercado mundial y con todo lo que nos has platicado hoy? Bueno, mira, ahí te voy a dar un poquito de lo que conozco, porque cuando estuve en Cuervo algo tuve que ver de eso, aunque Cuervo no vende cerveza, ¿sí? No, pero. Pero, pero sí vende bastante tequila. No, y todas las marcas y toda la bueno, cadena bueno, que maneja, todo, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, ¿no? Sí. Eh, el hacer todo lo artesanal para empezar en el mundo está teniendo mucho para empezar de lo que quieras, como dice en inglés, you name it, que lo que no sé, cualquier cosa que sea artesanal, que pruebes el origen, sí, y que y que de alguna manera puedas hacer, digo, no soy mercadólogo, pero toda esa publicidad alrededor de que es artesanal, ahora entrando a las cervezas. Ahí me tocó en el 2015 hacer la, el due diligence para comprar Bushmills por parte de Cuervo. Estuvimos viajando mucho a Europa y pues, me tocaba ir a bares que tienen todo ese arreglo, como los americanos, con varias cervezas artesanales e ir probando. Es impresionante. O sea, yo en lo personal y en lo que pudimos estudiar, la verdad la cerveza no le quita mercado a la venta de licores, la verdad no. Y no había interés porque es otro, es otro monstruo y son otros niveles. Pero sí, el campo y, y su potencial es, es grandísimo. Es grandísimo, y por eso ves aquí en el No sé si vivas aquí en el país o quienes no vivan aquí. Aquí también está creciendo muchísimo. A cada rato salen marcas nacionales. Aquí en Guadalajara hay varios que ya tienen sus propias plantitas y pusieron sus restaurantes. Entonces, el futuro para eso creo que es muy grande. Y más que ahorita, también hay otra moda, que todo se quiere a lo natural. Pues súmale artesanal, que entre comillas es más natural, porque al final es destilación, pero bueno, o fermentación, pero fermentación, pero todo eso creo que esos adjetivos están ayudando más a, a toda esa parte. Entonces, mi, mi comentario, que no soy experto, creo que sí tiene mucho futuro. Muy bien. Tanto en un mercado nacional como en el de exportación, sí, me imagino. Sí, no, yo también creo que sería interesante. Ahí yo, yo, yo nada más, de, 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 lo que tú dijiste, checa bien tu cadena de proveeduría, ¿no? Sí. No vaya a ser que en una de esas no haya suficiente pues, cebada o yo, lo que sea que se use ahí, pues, ¿no? O no haya suficiente vidrio o no haya suficientes transportes que antes te costaba, como dijiste, ¿no? Dos mil dólares un envío de un container, uh -huh a Asia y que ahorita te cuesta ocho mil dólares, de entrada pues te rompe todo, y ti, 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 todo el esquema. O sea, esos tres que dijiste, proveeduría, tú podrás ser una maravillosa fábrica, o sea y tu cadena de logística. Yo creo que sí, sí tiene futuro, pero sí hay que saber ser como capacidad de respuesta. Dijiste la resiliencia. No, no vista como correctiva sino la resiliencia vista como visión eh, yo creo que ese, eso me lo llevo también yo hay que ser muy visionario para tener una capacidad de respuesta uh -huh. dice David González está muy agradecido con tu, con tu exposición al igual que también este varios de los que están aquí con, con nosotros no este, dice además hace una pregunta dice, me quedo con la inquietud que no tocó con una realidad que tenemos que es el sindicalismo Bien, y como lo sabemos, en el 2022 habrá cambios claves en la forma de trabajar con los operarios y habría cambios no previstos. ¿Cómo lo dejamos fuera o cuál es tu punto de vista, Raúl? Es una pregunta, así que en nuestros tiempos eran los 64 mil pesos, lo que decíamos. Mira, tiene, por la carrera que tuve, me tocó mucho trabajar con sindicatos, sindicatos muy fuertes, como los automotrices, también el ferroviario, cuando manejé, en este caso, el, parte del tren. Y ahora con los cambios que vienen por desgracia, bueno, voy a hablar aquí en el país porque no puedo hablar de otros, no conozco en otros el entorno. Con los cambios que se hicieron del outsourcing y demás, le están dando más fuerza al sindicalismo, por un lado. Por otro lado, pues obviamente hay intereses políticos que no es tema de esta, de esta plática. Lo que quiero dejar en, en la mente es que hay que tratar, aunque es difícil, de estar lo más cerca de los líderes sindicales y de tener también visión, aquí también suele visión, para ver quiénes podrían ser los futuros, porque de ahí va a depender mucho la capacidad de negociar que se tenga. Ahorita, no, yo no tengo claro, digo, cuando a mí me tocó en los ochentas en Ford que se, se liquidó el contrato colectivo se liquidó al sindicato, ya estaba el arreglo y después hubo pleitos y un año hubo problemas, hasta un muertito hubo en la planta y eso que se manejó todo con mucho cuidado y con mucha este, ahora sí que se trató con las partes, se hizo pero entraron grupos, grupos de choque, cuestiones políticas para no enredarlos. Regresando a la pregunta sí creo que vuelve a ser esa parte de comunicación, de estar muy cerca con los líderes de tener algunas pláticas anticipatorias, sé que es un riesgo porque a lo mejor entrar de anticipado también al rato van a querer más de lo que ya de por sí puedan buscar, pero depende mucho también de qué relación tengan con los líderes, de quién sea la clave para manejar a esos líderes. En mi experiencia personal, aquí voy a hablar un poquito como los políticos, yo siempre tuve operadores, había o gente dentro de la misma organización que tenía mucha ascendencia con el líder o la persona de recursos humanos que tiene mucha esencia con el líder. Entonces ellos empezaban a tratar temas, a vislumbrarlos, a irlos planteando los analizaban con un servidor y a veces con un comité, y ya de ahí regresábamos a seguir. Pero sí creo que sería conveniente ir tratando de abrir algunas pláticas para no enfrentar de una, porque el ambiente está muy politizado, por desgracia, y muy polarizado, ustedes lo saben. Entonces, eh, en lo que más podamos como líderes ir nosotros mismos atemperando esa, eh, lo que nos toca, creo que es lo que mejor se puede hacer. De ahí es muy difícil darles una opinión porque ahora sí que los líderes hay de todos estilos, de todas maneras, y por lo general son duros, por lo general. Muy bien. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer en el chat y/o la hacen directamente en el botón de preguntas y respuestas. Aprovechando que está aquí Raúl también con nosotros, dice este Ah Paco Romo de Cerveza Triana. Dice gracias por su respuesta solo para agradecer este compartir su gran conocimiento y experiencia que para mí es muy nutritivo. No bueno, más que pregunta era un comentario. Gracias. No, muchísimas gracias Paco Romo. Te agradezco que hagas esta esta pregunta. Por ahí tenemos otra pregunta de Arturo Bermúdez, dice excelente presentación, gracias por los muchos conceptos expuestos. Una pregunta, ¿cuál de las empresas automotrices manejó mejor, manejó mejor la crisis de la pandemia? Y si supieras qué acciones tomaron, de las armadoras me refiero. Mira, no tengo Arturo algo así claro de quién, lo que leí fue en general, ¿sí? no, no he tenido información así clara y específica, pero no creo que ninguna haya sido mejor que la otra, honestamente, porque si nos vamos a lo que sucedió, todas pararon de golpe, tuvieron que arrancar. Vámonos a la relación México-Estados Unidos. Estados Unidos dice arrancar, aquí no les hacen caso, de repente arrancan, sí. Entonces la verdad, ah, y aparte en un estudio que sí del World Economic Forum, sí te puedo decir que el sector de automotriz fue el calificado como el que menos respondió a la crisis adecuadamente, por dos razones. Una, por su complejidad y la otra, porque también no pudieron estructurar, vamos, un, una secuencia. Fueron arrancando casi como pudieron. Entonces, ahora sí que, una disculpa por no tener toda la respuesta, pero sí te puedo decir que eso sí fue un hecho, que no pudieron llegar a tener un plan bien armado, un consenso, fueron arrancando como se les dio. Tienes razón. Digo, eran cosas muy, muy complicadas de prever. Y bueno, Artur, no sé si tú estés en el, en el ámbito automotriz, pero si comparas cómo se mueve la cadena de proveeduría de 20 años para acá, antes se acostumbraba que todos los que eran proveedores de Ford no le podían vender al otro y todos los que eran de acá y había marcas ahí, X, ¿no? Y los que eran de, de marcas japonesas igual. Pero hoy si tú ves el, los proveedores de los proveedores, tier 2, tier 3 pues te encuentras cosas muy interesantes. O sea, casi todos le venden a todos. Ahí vende el mejor, el más barato, el que por logística sea el mejor. Entonces, pues sí ha habido también ese tipo de cambios en donde ya no puedes pensar que los que tienen el nombre de las marcas que tú dices, solamente le proveen a esa marca. O sea, ni los japoneses le venden solo a los japoneses, ni los alemanes solamente a los alemanes. Uh -huh. O sea, ahí hay una... Hay, la, el nivel de competencia es feroz pero eso ha ayudado a lo que dijo Raúl, de la, de la, de la diversificación también para no depender nomás de, de uno, de otro y demás, ¿no? Y sí existe una tendencia, inclusive en los tier 1, de ya no crecer, sino mejor de capacitar a los tier 2 y tier 3 para que se hagan más grandes, pero eso conlleva el riesgo. Entonces, no, no concentrar el riesgo, sino pues también que cada quien se rasque como pueda ¿no? pero sí hay ese tipo de cambios pero sí yo, yo creo que no, 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 no es una respuesta fácil o sea no no hay un no hay ni manera de clasificar yo creo quién fue mejor ¿eh? yo creo que todos dependían ya de cadenas muy complicadas de trabajo pienso yo como para decir que el que se sacó la medallita fue uno. no 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 ha sido fácil porque no ha terminado esto no este, David González pregunta nuevamente, dice, las normas de la Secretaría del Trabajo está claro democratizar realmente la afiliación de distintos sindicatos en una misma planta. Y estoy hablando de resiliencia, dice. ¿Quieres contestar algo ahí, lo que dice David? No entendí muy bien la pregunta, Ricardo. No, yo creo que es un comentario, ¿no? Ah. Es decir, o sea, que están tratando, o sea, ahí sí existe una tendencia de, 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 de libre afiliación. Ah, de sí, distintos bueno, sindicatos, sí. y eso en una misma planta, y eso pues ayuda o no a la, a la resiliencia, ¿no? Bueno, ahí lo que yo diría es, por ejemplo, antes de la crisis, y esto vino por la situación interna del país, aquí en México, varias empresas como fue Arancia, como fue Bimbo, se movieron a cambiar sus contratos colectivos y a buscar, pues, sin, digo, ahora sí que el término no tiene nada de malo, sindicatos blancos, para poderse proteger. En este caso, no sé si podría ser una alternativa, pero ya se prenegocian varias cosas y en las mismas plantas me tocó que se nombraron las, las juntas de, de los propios sindicatos, pero de gente que se escogía, no de gente que se nombraba, o sea, que ellos se autonombraban o hacían su junta. Entonces, ellos fueron preparando de hace dos años, pues esto me tocó en el 18. Ellos se fueron preparando por todo lo que ya se preveía, no veían lo del outsourcing, todavía no salía aquí, pero ya se preveía que la fuerza de los sindicatos iba a ser muy alta. Entonces, ellos fueron viendo cómo modificar su modelo, donde no tenían sindicatos, cómo introducir un sindicato blanco, cómo tener su propia este asamblea, que es la palabra adecuada, pero ellos la nombraban. Entonces, de alguna manera estaba el ejercicio controlado. Yo aquí lo que diría es, pues sí, está abierto, la ley lo marca, pero yo creo que el ejercicio es responsabilidad de nosotros y de recursos humanos de controlarlo, porque se nos mete un sindicato este de esos bravos y nos lleva, podemos perder hasta la empresa. ¿sí? Okay. Muchas gracias, Raúl. Espero, David, bueno, David te, te, te felicita y te aprecia también tu sencillez y claridad. Muchas gracias, David, y muchas gracias, Raúl, por supuesto. Muy bien, pues bueno, creo que no tenemos más preguntas. Pregunto a los que nos están viendo en YouTube Live y los que nos están viendo en Facebook Live si hay hubo algún comentario o pregunta adicional a las que ya se postearon aquí con nosotros. Asumo que no. Perfecto, ya me contestaron que no hubo. Uh -huh. Muy bien. Entonces, bueno, ya saben ustedes que pues cualquier duda que tengan o si quieren eh, eh, así abiertamente entrar en contacto con Raúl, sobre todo por el tema de protección de datos, lo que les pedimos es que nos escriban a communidad.cazen.com. ¿Está bien? Y ya, porque no podemos darles todos los datos de ustedes a, a nadie, ese es un tema. Pero una vez que ustedes expresan su, su, su interés de tener... Este, el apoyo, la, la mentoría, la experiencia de Raúl en sus organizaciones o simplemente tener contacto con él, escríbanos a comunidadkeisen.com y ya pues, básicamente ya nos da a nosotros el permiso de, 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 de conectarlos con, para que ustedes se conecten, pues, definitivamente, ¿está bien? Si les parece. Si tienes algún, algún, algún dato que no sea telefónico, que quisieras decirle a, a, a los que nos están viendo y nos van a seguir viendo en YouTube, en el video, este, estás en la mejor este, en tu casa, puedes decirlo si gustas, este, Raúl, o como tú prefieras. ¿eh? Oh, miren, más que nada les dejo mi email también, Raúl guión bajo, puerta01 arroba yahoo punto punto mx. Repito. ¿Sí? Raúl guión bajo huerta01 arroba yahoo punto, com, punto mx. y estamos Perfecto. para servirlos al igual que Ricardo. Perfecto, entonces Raúl-huerta01 sí, arroba yahoo, uh -huh. punto, com, punto MX. Ok. Entonces así lo pegamos en el, en el chat, espero que esté correcto. Raúl-huerta01 arroba yahoo punto com, punto mx Está y correcto. bueno si algunos de los que ustedes están interesados en entrar en contacto con nuestro, nuestro experto el día de hoy que es Raúl a quien le, 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 le agradezco muchísimo el tiempo, la dedicación que tuvo para, para que nos coordináramos, ¿no? Y que bueno, seguramente no es la única vez, espero, el día que quieras tratar cualquier otro tema, esta es tu casa, y puedes seguir en esta, pues, en esta filosofía de pues, generar contenidos al menos aclaratorios y de buen nivel para quienes así lo requieren. Esa es nuestra misión de este proyecto. Pues bien, pues no veo que no hay, más, este, no, no hay más preguntas. Raúl, yo te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación, que espero que hayas estado a gusto y te animes a una siguiente sesión el día que quieras con el tema que gustes porque tienes una gran experiencia en diferentes ámbitos de, 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 de tú como líder y tú como consultor. Esta es tu casa. Gracias, Ricardo. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Lo disfruté muchísimo, la verdad. Fue grato comentar esto y poder transmitir algo. Espero que haya sido útil. Gracias a todos y todas los que atendieron. También espero que les haya sido de, de provecho. Y Ricardo, pues ahora sí que nos conocimos en buenas instancias. Estamos aquí en una mejor. Cuando quieras, aquí estamos y si no, pues nos hablamos. Sí, no, pues me encantaría muchísimo, ¿no? Con esta sencillez y claridad que tiene Raúl para explicar las cosas. Pues muy bien, entonces pues eh, muchísimas gracias por estar con nosotros, les estaremos avisando de nuestro siguiente webinar semanal. Que les vaya muy bien y le pido al staff nada más que nos dé salida y a Raúl pues este, que nos apaguemos ya nada más cámara y micrófono para la cortinilla de salida. Gracias a todos, que les vaya muy bien. <music>